ante los estragos que va dejando a su paso la depresión tropical Cristóbal por la península de Yucatán, el gobierno municipal de Isla Mujeres que preside Juan Carrillo Soberanes llama a la población en general a tomar sus precauciones y a informarse únicamente por los medios oficiales. Tras los intensos vientos que ocasionan oleaje fuerte, las empresas marítimas que presenta el servicio de cruce de Isla Mujeres a Puerto Juárez y Gran Puerto Cancún y viceversa han anunciado la suspensión de sus operaciones de manera temporal, con base a las recomendaciones emitidas por Capitanía de Puerto. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene la entrada aire marítimo tropical con alto contenido de humedad procedente del Mar Caribe. Interacciona con la circulación periférica de la depresión tropical Cristóbal, lo que genera nubosidad variable con nubes de tormenta, temperaturas calurosas, lluvias acompañadas de chubascos aislados con actividad eléctrica sobre la península de Yucatán y en todo el estado de Quintana Roo en el día.